El yacimiento de los Millares puede considerarse como un yacimiento arqueológico único, debido a su gran tamaño, a la riqueza de los ajuares funerarios y a la complejidad estructural del asentamiento, delimitado por cuatro recintos concéntricos interpretados como murallas y fortificaciones. Los Millares fue inicialmente un lugar sagrado formado por una necrópolis de sepulturas megalíticas. Las primeras evidencias de asentamiento se produjeron con 2 siglos de diferencia respecto a la construcción de las primeras sepulturas. El poblado de los Millares, su extensión y complejidad constructiva, podrían explicarse como resultado de un proceso de concentración de diferentes grupos sociales atraídos por el carácter sagrado del sitio. La fundación del poblado de los Millares junto a la necrópolis se realizó en un corto intervalo temporal, de forma que hace unos 5.000 años, el poblado alcanzó unas dimensiones y monumentalidad desconocidas hasta el momento en la península ibérica. Además, se desarrollaron innovaciones de enorme trascendencia cultural, como la aparición de los primeros objetos realizados en metal como punzones, puñales, escoplos, sierras o puntas de flecha. La muralla exterior es, sin duda, la que presenta mayor espectacularidad en su construcción. Por ella se accedía a la zona de cabañas, a través de una puerta monumental abierta entre 2 torreones. Su longitud es de unos 310 metros, cruzando transversalmente toda la meseta, y contaba con un foso defensivo en su tramo central. Es el lienzo de muralla más grande de Europa en este periodo y se empezó a edificar hacia el año 2500 a.C. Sus muros tienen 2 metros de espesor y están formados por bloques de mampostería, con su interior relleno de barro y cascajos. Pudo tener una altura de hasta 6 metros. Recorremos la puerta monumental, como haría cualquier viajero de hace 5.000 años, imaginando nuestro paso bajo la atenta mirada de la guarnición de guardia, hasta ingresar en el poblado para recorrer sus calles. Será a mediados del 3.000 milenio antes de Cristo, hace unos 4.500 años, cuando nuevos cambios transformaron el sitio de los Millares. La mayor parte del poblado fue abandonado en estos momentos, y solo el recinto interior, también denominado como ciudadela, permaneció ocupado.